jugando con Ami. Yo soy Abby. Y yo soy Edu. Oh, espérate que estamos mal puestos. Ahora. Hoy vamos a hacer, bueno, voy a jugar al Animal Crossing que ha salido hoy para la Switch. Sí. Así que tengo muchas ganas de jugarlo, la verdad. ¿Qué tal estará el Animal Crossing? No lo sé yo, no lo Mi sé yo. Mi padre ya ha jugado en su canal jugando con Edu. Eso. ¿Me dejas hacer spam? Venga, un poquito. Venga, hago un poquito de spam. He jugado ya yo la primera partida en Jugando con Edu. Suscribiros a Jugando con Edu porque Abby y yo vamos a estar jugando en Jugando con Edu a Animal Crossing. Ella va a venir a mi isla, yo voy a ir a la suya. Cada uno tenemos una isla. Yo me he creado mi personaje y mi isla, que se llama Isla Verde. Y ahora Abby se va a crear su personaje en su isla, que no sabemos cómo se va a llamar. Ahora lo veremos. Venga, pues empieza a ver qué te dicen estos chicos. Tendo, buenas tardes, estamos encantados de tenerte aquí. Encantadísimos. Deja que seamos los primeros en darte la enhorabuena por embarcarte en esta aventura. Gracias por apuntarte al plan de asentamiento en las islas desiertas de Not Inns. Te esperan muchas sorpresas, pero primero vamos a presentarnos. Yo soy Tendo, un empleado de Not Inns. Y yo soy Nendo. No hace falta que lo leas todo, Abby. Volaremos contigo hasta la isla para ayudarte a... ¡Ya lo he leído! Vale, pero por ejemplo, volaremos contigo hasta la isla, pues ya se sabe, no hace falta que lo leas ahí, todo. ¡Ay, sí, sí! Bueno, tú hazlo como quieras. Tú lo haces a tu manera. Vale, pero dame un besito. ¡Ay, venga! Considéranos tus compañeros, ya que a partir de ahora nos veremos mucho las caras. Bueno, ¿empezamos? ¡Sí, empezamos! Primero tenemos que encontrar tu solicitud. ¿Puedes decirnos tu nombre y tu cumpleaños, por favor? ¿Qué nombre te vas a poner? Yo me he puesto Edu. Me voy a poner Abby. ¿Abby te vas a poner? Vale. Mayúsculas. Va al chat hiper mega rápido. El 19, yo me lo sé. Guau. El 19 del 10, amigos. Sí. El 19 de octubre, sí. Me pregunta José Luis Flores si voy a jugar. No, esta es la partida de Abby. Vale, yo he jugado en Jugando con Edu. Y después Abby y yo jugaremos los dos en Jugando con Edu. Suscribiros. El siguiente paso será sacarte una foto, Abby. Tómate el tiempo que necesites para arreglarte y tener el aspecto que más te guste. Ah, y aquí me voy a crear el personaje. Ah, ya sé por qué preguntaba. Es que yo me puedo ir a tu isla, pero todavía no podemos jugar online. Hay que avanzar un poco en el juego. Avísanos cuando hayas terminado, aquí estaremos. Bueno, pues entonces, Insulana. Oh, qué guapa, quédate. Yo me he puesto esos ojos. Así de como de sueño. ¿Este o este? El mismo que me... No, yo me he puesto el otro, dicho, así estoy más morenito. Y no tengo flequillo, pero tampoco tengo el pelo ondulado. ¿Ya? No sé. ¿Qué pelo ponemos? ¿Qué pelo ponemos, chicos? ¿Ese? Sí, no tengo ese pelo. Ya. Pues este es el más parecido al mío. Ese sí, ese se parece al tuyo. Pero... ¿De qué color? Este. No. Ese mola, ¿eh? Ese... No, el otro me mola más, ¿no? Este. Bueno, no sé. Sí, yo creo que ese es el... Ese porque es mi ese color. Es el que más... Ese es el que más pega. Preguntaban si es de la Switch. Sí, este es un juego de la Switch que ha salido hoy. Vale. Voy a ir viendo las preguntas a ver si puedo ver alguna, porque va un poco rápido. ¿Podemos hacer preguntas? Dice Laura. Sí, podéis hacer preguntas, a ver si me da tiempo a verlas. ¿Qué nariz te has puesto? Esta, ¿no? Vale, yo me he puesto la cuadradita. Esa, la circulito mola. Venga, a ver. Vale. Oh, yo no sé qué boca me he puesto, no la he cambiado ahora que me doy cuenta. Tendré... ¡Esa! ¡Déjate esa! Que no, que eres bobo. ¿Por qué no? Esta, yo tampoco me la voy a cambiar. Preguntaban si no jugamos con Ábrelo Game. Sí, cuando Ábrelo Game ya lleguen a la parte del online que podemos jugar con amigos, pues jugaremos. Nosotros tampoco hemos llegado todavía. Vale, ya estoy. Hacemos una foto, patata, pues sí, venga. ¿Te gusta la ropa que te han puesto? Bueno. Regular, ¿no? Sí. Bueno, bien, ya estamos listos. Yo ya me he conseguido una gorra. Hay que aplaudir, yo ya me he conseguido una gorra en el juego. Ahora añadiré tu foto al registro. Ya podemos empezar a hablar sobre tu nuevo hogar. Qué emocionante, sí.
Sí. Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho para que te sientas cómodo en tu nueva vida. Incluso puedes experimentar las estaciones como lo has hecho siempre si quieres. Ah, espero. Me explico. Tenemos islas tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Aunque nosotros te recomendamos que escojas la isla que esté en el mismo hemisferio que tu casa actual. A ver, Abby, ¿dónde vives ahora? Europa. Sí, dale Europa. Excelente. Esta información nos ayudará a encontrar la isla más adecuada para ti. Naturalmente vamos a recomendar que te mudes a una isla del hemisferio norte. Aunque quedan otras decisiones que tomar, pero ¿te parece bien esto de momento? Sí. Correcto. Muy bien. En el hemisferio norte tenemos algunas ideas deshabilitadas entre las cuales puedes elegir. Todas nuestras islas son más o menos del mismo tamaño y tienen bastante vegetación. Así que te aseguramos que tendrás espacio de sobra en cualquier isla que elijas. A ver, ¿cuál vas a elegir? Sigue tu instinto y escoge una isla cuya disposición te resulte interesante. Es como yo lo haría. Ahora te mostraré mapas de varias islas para que elijas la que más te guste. A ver. A ver, ¿qué isla? ¿Qué has elegido tú? Es que no salen siempre las mismas islas. Yo he elegido la primera, pero no son iguales. Que van variando. Las que me salen a mí no son las mismas que las tuyas, ¿sabes? Así que, a ver cuál eliges. Mientras lo pienses, voy a ver si saludo a alguien. Mira, está ahí Mellizos Piqueras. ¿Qué tal? Lily Cross. Ah, Lily Cross es un canal, ¿no? La segunda, dice Pilar Martínez. Venga, yo voy a coger esta, creo. La tercera. La cuarta, pues venga, esa está bien. Es que no lo sé. Sí, esa está bien. Bueno, no sé. Porque tiene menos río y tiene más campo. Vale, tiene menos río y más campo. Es la muy mía. Bien. Esa es la tuya, la cuarta. Buena elección, tenemos muchas ganas de llevarte hasta allí. Muchas. Ah, pero antes de partir, tengo que hacerte una última pregunta. Si pudieras llevar una sola cosa a una isla desierta, ¿cuál sería? Un saco de dormir, una linterna, algo de comida, algo para entretener, algo de comida. Yo he elegido el saco de dormir. Oye, para dormir. Porque después hace frío por la noche. Pero hay arena, si no te lo dan. Si haces un agujero. Dale, si no te ya, lo dan. Ya lo sé. Qué interesante. Pero si haces un agujero ahí en la playa. Ah, perdona. Obviamente solo era una pregunta hipotética. No sé qué es lo que bueno. Te aseguramos que Nook Inc. cubrirá todas tus necesidades básicas en la isla. Papá. ¿Qué? ¿Qué era la palabra antes que he dicho que no sabía lo que era? No lo sé, no me acuerdo. Venga, dale para adelante. Vámonos. Mientras, a ver. Atención, por favor, aviso para todos los pasajeros. Uy, ya te vas de viaje. El vuelo de Nokin para el plan de asentamiento de las islas desiertas está listo para embarcar. Se roga a los pasajeros que se dirijan a la puerta de embarque. Uy, qué nervios. Justo a tiempo, venga, subamos todos al avión. Allá vamos. Qué nervios. Aprovecho para saludar a Juliana Reynoso. Chicos, no hagáis spam. Francisco Demetrio, que compañía. ¿Qué? Que no hagan spam. Ah, bueno, porque no lo hagan. Saludos, queridos pasajeros. Gracias por subir a bordo del vuelo del plan de asentamiento en las islas desiertas. Pónganse cómodos y relájense mientras disfrutan de este vídeo de presentación. ¿Qué estás haciendo, voz de azafata? Dios mío. A ver, que quiero ver el vídeo de presentación. Ahora te enseñan la isla. Ay, la está guapísima. Guapísima. Me encantó ese moscardo. ¿Y ese personaje, ese osito rosa? ¡Ay, mira! ¡Está lloviendo! ¿Cómo pesca? Lo que tú no sabes. Yo he pescado, ya soy un pro pescando. Empecé en mi partida sin pescar nada, pero ya soy súper pro. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? En el colegio, los últimos días antes de la cuarentena, ¿sabes qué música pusieron? No. Una súper parecida, casi igual, por no decir la misma. ¿Esa eres tú? No, ese no soy yo. Del Animal Crossing, te lo juro. De Timbre del Recreo. Igual que la del Animal Crossing, os lo juro. Bueno, un saludo para Lupe García, Mustafa, Mohamed Said, un saludo. Que es Nora, un saludo, Nora. Chicos, no pongáis tantos emoticonos que os va a bloquear el mensaje YouTube. A ver. El avión. Ah, que no se ve porque estoy yo. Oh, espera. Ahí se... ¿Qué haces? ¿Tienes sueñete? Bostezar. Mira, ahí está el avión. Venga, ponte. No, que voy a mirar una cosa. Ahora me pongo. El avioncito. A ver, ¿dónde va a aterrizar? Esto parece el Fortnite. Ahora tienes que saltar. Ya, claro.
Venga, a ver. Hemos... ¿dónde estáis? Ya hemos llegado. Imagino que estaréis ansiosos por salir a explorar la isla, pero antes tengo que pediros algo. ¿Seríais tan amables de asistir a una breve sesión de orientación en la plaza? Nuestro querido presidente hará una presentación personalmente. Sería una pena que os la perdierais. Seguidnos, por favor. Podéis utilizar L para movernos, o sea, L lo deseo. Vale, ahora te va enseñando cosas de la isla. ¿L? ¿Qué es L? Esto. No debería de... esto. Vale, vale, esto. Vale. Vete con ellos. Ay, no se puede girar el... Para arriba y para abajo solo, creo. No, la vista, la cámara, no. Vale, ya estoy aquí, ahora qué. Pues ahora habla con Nook. No sé. Ahí está, ahora te dice cosas. ¿Ya estamos todos? A ver. Está aquí Montse. Y también Chema. Y también Chema. Bien, y ahí está hoy. Genial, estamos todos. Le cedo la palabra, señor Nook. Nuestros tres aventureros están listos para comenzar. Sí, sí, muy bien. ¿Por dónde empiezo? ¡Ay! Se oye lo que dice, pero como con voz distorsionada, mira. Más o menos, parecido, parecido. Ah, claro, hola, residentes. Bienvenidos a nuestra isla. Me llamo Tom Nook y soy el presidente y fundador de la empresa Nook. Incorporated. ¿Sí? Sí, Incorporated. No, pero que ahí ponía... Ah, sí, sí, está todo el rato diciendo sí. Hoy empieza sí. Vuestra nueva vida en esta maravillosa... Maravillosa isla. Enhorabuena. Como ya sabréis, el plan de asentamiento incluye un montón de servicios. En la isla siempre habla empleados de Nook Inc. para ayudaros en todo lo posible. Pero lo primero es lo primero. Sí, quiero que cada uno elija un lugar de la isla donde instalarse. Soñeta lo grande, tengo contactos con conductoras inmobiliarias que... Pero no quiero adelantarme a los, acontecimientos. Vamos a empezar con una simple tienda de campaña. Pedirle a Tendo o a Nendo y buscad el lugar donde montarla. O sea, empiezas con la tienda. A ver si te la da del mismo color que yo. La mía era amarilla, muy bonita. A ver la tuya. Pero habla con Tendo o con Nendo. Que te va a dar una tienda. Aquí tienes, Abby, tu propia tienda de campaña. ¡Ah, amarilla! ¡Amarilla! ¿Pero qué hace? Yo creo cuando que encuentres un buen lugar, pulsa X para mirar en tus bolsillos y seleccionar la tienda para instalarla. ¡Si siempre son amarillas! ¿Ah, sí? Yo creo que sí. O sea, estás contenta, pero cuando te digo que todo el mundo la tiene amarilla, ya dices, qué timo, ¿no? Claro, yo me hacía ilusión porque me había tocado la amarilla. Anda, anda, anda. Tranquila, podrás ver cómo queda antes de tomar la decisión definitiva. ¡Pero es amarilla! Además, ese va a ser tu hogar a partir de ahora. Así que elige un sitio que te guste de verdad. Mira, jugando... Ah, se me olvidaba. Aquí tienes un mapa de la isla. ¿Qué? Jugando con Macaco creo que estaba cantando Tusa, porque ha puesto... Pero si le pones la canción... Eso es, ¿no? Era una depresión tonta. Bueno, a ver. Mapa de la isla. Venga, el mapa de la isla. No sé, cuando ya has instalado la tienda, vuelve aquí cuanto antes. Usa el mapa si lo necesitas. Pues ya está, buena suerte. Oh, ahora a ver dónde pones la tienda. Yo la he puesto cerquita de Tom Nook. A ver dónde la vas a poner. Espérate, me voy a quitar yo para que se vea el mapa, ¿vale? ¿Cómo se...? Ah, vale. Ah, que siempre me equivoco. Si le das aquí para arriba, aquí, con este, tienes el mapa. Ahora mismo se ve ahí, a ver dónde lo vas a poner. Por ahí arriba... No, no, yo no te digo nada, donde tú veas, donde tú digas. Sí, yo creo que lo voy a poner... Mientras tú buscas, voy a ver si alguien pregunta algo. Dice Maite Alonso que si me sé Tusa... ¡Oh! Ahora que... No, no me lo sé, a mí sí. Ahora que me di cuenta, te han tocado melocotones en la isla, yo tengo cerezas. Podemos intercambiar fruta, ¿eh? Sí, Que si te doy frutas de mi isla, te dan mucho dinero. ¿Ah, sí? Y si tú me das a mí melocotones y los vendo, me dan mucho dinero. Sí, 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 sí. A ver, yo creo que... A ver, voy a mirar el mapa. Vale, mira, voy a hacer la casa. Pero no lo señales, di dónde. No, no, ya. Abajo a la izquierda. Estoy pensando. Abajo a la derecha. Pero vale, se te ya, ve. Creo que ya... A ver, vale, ya se lo veo. Dice... A mi Laila creo que ponía que si tengo novio. No, no tengo novio. Tiene sí, novia. Que no, que te lo preguntaba a ti. Tonta. Ah, vale. ¡Ay! ¡Coge una concha! ¡Cógela! Sí, sí, tengo novio. ¿Tienes novio? ¿Y cómo se coge esto? Sí,
Con la I, con la I. Fuerte, yo no sabía. Con la I, mentira. ¿Con la I? Ah, porque todavía no te deja coger cosas. Ay, qué timo. Todavía no te deja coger nada. Pero que tienes que poner tu casa. ¿Dónde vas? Que no puedes ir a coger nada, que tienes que poner tu casa ahora. Ya lo sé. Pon el mapa, que veamos el sitio. A ver, ¿dónde la vas a poner? Ah, que estás... el río. No se puede cruzar el río todavía. La tienes que poner a este lado del río. Ah, vale, pues ya sé dónde. Espera. A ver, ¿dónde? Es que hay mucho árbol. Ya, hija, pues búscate un huequito. Aquí. Ahí lo vas a poner, venga. Sí, aquí. Venga, búscate un huequito. Tienda de campaña. Planto mi tienda aquí. Venga, dale. ¡Sí! ¡Ay, qué bonita amarilla! ¿Te gusta? Oye, ¿y tu camiseta es amarilla también? Sí. Bueno, es verdad que ahora tenía que ir con el nuque este. Y ahora tienes que ir con el nuque, a ver qué te dice. Qué cuentas. Chicos, bueno. Ah, Abby, ¿ya has instalado tu tienda de campaña? Sí, claro. Eres la primera en regresar. Supongo que los otros dos aún estarán buscando un buen sitio. Ya que has terminado, quizás podrías ir a echarles una mano. Seguro que te lo agradecerán. Sí, sí. Pues nada, tienes que ir a echarles pero una no mano. ¿Dónde están? Pues tienes que buscarlos. Yo, mi isla, después de terminar el directo que he hecho jugando con Edu, la he limpiado toda de hierbajos. La tengo toda, 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 toda limpita. Toda limpita la tengo. Un saludo para Alejandra. Para también para María. Venga, aquí está. María Olga. Un segundito que me preguntaban. Bueno. Tú. Tú eres. Espera, no me lo digas. Te juro que no sé. Eres sabia, que sí, sí. Toma ya. Si es que yo nunca olvido un nombre. Tunan. ¿Tunante? Ah, vale, que son palabras como sí. En el. A mí me llama. A mí me llama. ¿Cómo me llama? Ay, no me acuerdo. No sé, como una cosa de confles. De. No sé. Venga, sigue. Una cosa muy rara. Yo soy Montse. Me flipa tu. El rollo es. Me flipa esto de la cuarentena y me. Pero que no hace falta que lo leas todo, Abby. Me flipa el rollo de vivir en una isla desierta. Yo digo, me flipa el rollo, fuera. Ya has encontrado dónde plantar la tienda, qué suerte. Cada vez me dice una palabra distinta, ¿eh? Yo me pasé la tira de rato buscando. Te vas a cansar de leer, ¿eh? Yo solo digo eso. Dale, este plan no iba a terminar nunca, así que al final lo he dejado en manos. Pero tú resume lo que digan. He lanzado un palo y ha caído justo aquí. Aquí está genial. Pues sí, mira. Sí, venga, ponla ahí. Que alguien preguntaba. Bueno. ¿Cuál era tu película favorita? Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida. Qué calor voy a abrir. No son todas iguales, esta es naranja. Sí, pero las que les dan a los jugadores sí es igual. Porque no yo el otro también tiene, en mi pueblo también tiene uno naranja y la otra es azul. Pero es que eres muy, muy, muy aguafiestas. Venga, dale, mola saco, que sí, mola mucho. Venga, sí, que te venga, tienes que ir a por mola, el otro. Mola, tampoco es eso, le da miedo, ¿verdad? Ya, pues que ya le mi mente. ¡A Chema! ¡Tienes que buscar a Chema! Adiós. Aprovecho para saludar a Silvia Gil y a Ahí está, sí que está lejos. Y a Leslie Tamayo. Que quiere hacer mucho ejercicio, dice. Y dice un sitio que haga viento, o sea, ahí hay aire en todos lados. Silka dice, yo también tengo el juego, Edu. Ah, pues los que tengáis el juego, suscribiros a Jugando con Edu, porque algún día intentaremos jugar con suscriptores. ¿Verdad, Abby? Así que, si queréis jugar con Abby conmigo, suscribiros a Jugando con Edu. Jugar a con suscriptores a Animal Crossing. Ah, sí. Que vengan a nuestra isla. Suscribiros a Jugando con Edu, ahí donde vamos a jugar con suscriptores, ¿vale? ¿Quieres que te lo lea yo? Pues lee tú alguno. Estoy leyendo por mi mente. Ah, pero bueno, resume.
Estoy resumiendo por mi mente. Bueno, y ahora que se ha vuelto de noche de repente. ¿Ya has estado de vuelta? Ah, no, ¿sabes qué pasa? Que lo otro era el tutorial y ahí no hay hora. Pero aquí te ponen la hora que es y como ya son las 4:30 ya empieza a hacer un poco más de por la tarde. Y por eso tiene el color de por la tarde. Y se va a ir haciendo de noche, ya te aviso, ¿eh? Ya te aviso. Ah, que no estoy. Venga, me pongo. Una fiesta. Necesitamos unos cuantos materiales, sí, sí. Es verdad, está todo el rato diciendo... Está todo el rato diciendo que sí. Ya que vamos a convivir en esta isla todos juntos, ahora veremos cómo se nos va a trabajar el equipo. Tendanendo, Monsi, también Chema pueden empezar a preparar la plaza. Yo que yo me quedo aquí. Y Abby y yo nos ocuparemos de recoger la leña y algo para picar. Ay, gracias. Te va a engañar, a mí me engañó, ahora te va a engañar, ya te lo aviso. ¡Que no me hagas spoiler! Que no te hago spoiler, si no sabes por qué te va a engañar. ¡Para, papá! No te hago spoiler. ¿Pero quieres leer algo, Abby? Vale, que tengo que decirle a este los materiales que necesitamos. Nosotros nos ocuparemos de preparar esto. Tú dedícate a buscar los materiales. ¿Qué materiales? Pues te ha dicho que busque... ¿Pero qué te ha dicho Tonnu? Tienes que ir a nuestro jefe Tonnu sobre los materiales que necesitamos. Pues venga, vete. No me hagas spoiler, no te hago, ¿vale? spoiler. Sobre la leña para la fogata, creo que con 10 ramas bastará. Encontrarás algunas tiradas por la isla. Cuando veas una en el suelo, pulse Y para cogerla. Yo investigaré los árboles. Se escucha muy bajo, ya. Me parece que dan melocotones. Vale. Venga, pues tienes que ir a buscar. Antes yo he visto un montón de. Mira, una. ¿Qué te ha dicho? ¿Que él se encarga de los melocotones? Sí, creo que sí. Mira, me va a engañar con eso, ¿sabes? No sé. Venga, tienes que coger 10 ramas y dárselas. Llevo 3. 4, mientras esas voy buscando. 3. Ah, vale, venga. 4. Un saludo para Marta Rodríguez, para Damlen, para Juan Jesús Treus, para Laura Alba, Lourdes Ríos, Natalia del Valle, creo que ponía. ¿Cuántos llevas, Abby? 8. Un saludo para Cristia. 9. Y ahí tienes el último, Abby. En tu isla había un jumpy, ¿no? En mi isla había un jumpy, ¿cómo lo sabes? Porque me has te escuchado. Oye, se te oye. Me has escuchado. Mira, cojo una de más y dos de más. Estamos seguros que me engaña con las ramas y tengo que coger más. No te engaña con las ramas. Vale, pues a ver, ya está. Bueno, Abby, ya veo que has encontrado todas las ramas. Oh, incluso has traído de más, claro que sí. Esa es eficiencia y lo demás son tonterías, sí. Si me permites, me llevaré las 10 que te pedí, puedes quedarte con el resto. Vale. Me parece que serán suficientes para tener una fogata, ha sido muy rápido. Me alegra contar con alguien tan diligente como tú en esta isla desolada. A ver. Ahora solo falta encontrar algo para comer. Mientras tú estabas raba, te has examinado la fruta que tenían los árboles de la isla. Aparecen melocotones y huelen, saben cómo tal. Tengo la certeza de que son melocotones. ¿Te importaría ir a recogerse? ¿Te ha engañado o no te ha engañado? Él dijo que se encargaba de la fruta y ahora dice que la recojas tú. Ah, imagínate. Tiene un morro que se lo pisa. Esas alturas no hace falta que le diga, pero por si acaso, cuando veas un árbol que tenga melocotones, pulsa para sacudirlo y suelte la fruta. Pues venga, a coger melocotones. Los malocotones. Un saludo para Gabriela del Castillo. Para Marius Luca. Para Lucy Hayoul. Ramón TV, que dice que últimamente está viendo muchos directos. Pues suscribiros a Jugando con Edu, que ahí estamos haciendo un montonazo de directos. A ver qué te dice Tom Nuka ahora. Muy bien, sabía que harías este trabajo a la perfección, gracias. Guardaré estos melocotones y empezaré con los preparativos. ¿Qué preparativos? Ah, casi se me escapa.
Casi se me escapa el spoiler. Casi se me escapa el spoiler. ¡Oh, ya es de noche! Creo que se le ha ido la pinza, ¿no? Todavía no es de noche. ¿Y tal la pinza? Se le ha ido. Pues son las 4 de la tarde. Ah, pero en algunos países de Europa, a estas horas, es como de, ya de... ¡Oh, ha hecho una fogata! ¡Un saludo para Jennifer García! ¿Qué tal? Por favor, daros la bienvenida a vuestra nueva isla como es debido. Pero esto lo dije antes, que iban a hacer la fogata. ¿Sí? Bueno, bueno, atenta, atenta. Podemos hacer una fiesta de bienvenida con fogatas y cosas así. He participado en muchos proyectos a lo largo de los años, pero este es el más emocionante de todos. Ayudar a desarrollar una comunidad desde cero podría... Bueno, pues sí. Pero no hagas blablabla, que me pone nervios. Tú lees un trozo y el resto no lo leas. No hagas blablabla. Espero que también mejore. ¿Nada? Que atento, porque esto es importante. No somos tantos como originalmente había planeado. ¿Por qué está sudando? ¿Quién? El Tornu que estaba sudando. Venga, dale. Pero eso solo... No me hagas spoiler, ¿vale? No. Pero eso solo significa que el reto será un poco mayor. Estoy seguro de que con esfuerzo y perseverancia transformaremos esta isla desierta en... Acabo de darme cuenta de que ya no podemos seguir refiriéndonos a ella como una isla desierta. ¿Qué nombre podríamos poner? ¡Sí, el nombre! Ponle Isla de Edu. ¿No? Bueno, a ver los chicos, que pongan nombres. Que no quería tomar nombre. ¿Ya tienes el nombre tú? Bueno, venga. Pues a ver, venga, ponte el nombre. Es así, mira. A ver, que alguien ponga en el chat qué nombre le he puesto yo a mi isla. A ver si alguien lo sabe. Sí, porque hay amigos que estaban en mi directo. Seguro que lo saben. Al primero que lo ponga, saludito, saludito. Isla Fanábica está diciendo no a Nora más. Jumpyland ha dicho Brumi Creation. Jumpyland mola, Abby. Abby Island, pero ¿por qué lo pones todo junto? Pues lo separado, ¿no? Vale. Ah, pero ahora no puedes poner. Ah, puedes poner. Ah, sí. Y pon Island en mayúscula, queda más bonito, ¿no? Yo sugiero. Mundo Verde, dice Alicia. No. Isla Verde, Pilar Martínez, sí. Lo han dicho varios, pero no sé quién lo ha dicho primero. Lo de Isla Verde. Mauro Méndez. Mauro Méndez puede ser, sí. Creo que Mauro Méndez ha sido el primero en decir el nombre de mi isla. Abby Island mola también. Bien, está listo todo el mundo. Está listo todo el mundo. Decir todos a la vez. ¿Qué pasa? No puedo decir en plan. En plan, ¿está listo todo el mundo? Venga, en plan, sigue. ¿Listos ya? A ver, ¿cuál eligen? Pues el mío, lógicamente. Ahora van a elegir el mejor. El mío. Porque el tuyo, tú que eres la más chulita. Venga, que van a votar. Mira, nombres por orden y cuando oigáis el que más os ha gustado, aplaudid. Hay que aplaudir cuál guste más. Empezaré por el tuyo, Villa, que parece el mío. Hombre, que había sacerdotes, había Isla. Pero aplaude. Aplauden todos, ¿eh? ¿Aplauden ahora, todos? Qué reacción tan positiva. Me parece que habéis aplaudido todos. Bolín, eres en ese caso, si todo el mundo está de acuerdo, vamos a quedarnos con Abby Island. Estás enchufada. Bueno, saco, perfecto, genial, es el mejor. Entendido. Entonces, a partir de ahora, esta isla se llamará Abby Island. ¡Qué enchufe, qué enchufe! Isla bueno. Fanábica, decía Esther Palacio. Pues eso mola. Eso molaba, Isla Fanábica. Bueno, ya lo has puesto Abby Island, ¿no? Hemos demostrado que posees gran iniciativa y todo. Me gustaría contar contigo a la hora de tomar futuras decisiones. Y con lo bueno que sea. Ahora te hace jefaza, no, te hace delegada de clase. ¿No? Sí. Dijo algunas palabras. Tienes que decir algunas palabras, las que quieras. Ya, pero en plan, dice, podrías decir algunas palabras, digo, algunas palabras. Pues eso lo pone ahí. ¿Lo digo? Dilo. Venga, dilo. Yo he puesto es un honor. Di tú algunas palabras. Gracias, querido público. Bien, ya hemos decidido el nombre para la isla y nombrado a una portavoz. Yo diría que ya ha sido suficiente por un día. Es hora de irse a descansar. No sin antes brindar. Venga, muy bien. A brindar todos con zumo de... Yo con agüita. Yo con el micrófono. Yo con agüita, que tengo mucha sed. Es un zumo de melocrutón, claro, la fruta recién recogida de nuestra portavoz. Sin más dilación, vamos por Abby Island y por la felicidad de su residente. ¡Salud! ¡Salud! Arriba, abajo, al centro y para adentro.
¿Y ahora qué? Estoy yo. Ahora es cuando tienes que empezar a hacer cosas. Habla con la gente para que te digan cositas. Léelo. Nosotros mete. Mantendremos el poco entendido. Sí, sí. Aún tengo energía. Pues venga. Ya lo veo, no te cansas con facilidad. Pues pásalo. Ah, ven a verme antes de irte a dormir, ¿sí? Quiero darte una cosa. Vale, pues. ¿Pero te vas a ir a dormir? Ese vientito hace que me sienta como si estuviese de vacaciones. Zatim, pum, o algo así. Tiene una panderita. Hoy hemos asistido a la creación de Abbey Island. Menudo subidón tú. Habla con Nendo. Habla con Nendo a ver qué te dice, o con uno de esos. Vamos a dejar la fogata encendida. Si estás cansada, no te cortes y ve a tu tienda a descansar. Ah, pero antes de que te vayas, tenemos que darte algo. Habla con el señor. Venga, dame algo. Dame algo. Vamos a dejar la fogata. Que sí, que ya me he entendido. Que ya te he entendido. Pero que tiene... Ah, que no estabas hablando con Nook. ¿Qué tal, Abby? Te lo estás pasando. Vaya el día. Necesito descansar. Claro, necesita descansar. Y ahora te dará la cama, ¿no? No sé. ¡Toma! Es que me lo estás diciendo todo, papá. No, pero ya sé, ya te lo había dado. Para ya de decirme cosas. Ya te lo había dado, ya te lo había dado. No, no, pero yo no lo había... ¡Joder! Así no hay quien juegue contigo si me lo vas diciendo bueno, todo. Bueno, pues juega tú sola. Venga, pues vámonos a mi casa. ¿Cómo se entra? A ver, ¿cómo se abre? Colocar. ¡Qué bonita, Tude! ¿Qué? ¿Por qué? A ver. ¡Qué morro de camuflaje! Esa ¿la más... tuya de qué es? La mía es más bonita que la tuya. ¿De qué es? Muy bonita. ¿De qué es? Ya la verás cuando vengas a mi isla. No, papá, ¿de qué es? Ya verás cuando vengas a mi isla. Es roja. ¿Es roja? Sí, es muy fea. Esa es más bonita de camuflaje. Es que a mí me quieren como delegada en mi pueblo, papá. Sí, sí. Lo que tú digas. Pero ahí tienes una radio. Pon, pon musiquita o algo. Pon tusa. A ver. ¿Pero qué haces? ¿Qué he hecho? Ah, girarla, no la quiero girar. En plan, lo que quiero hacerlo es poner... ¿Eh? Ahí estamos. No, la he puesto al revés. ¿Pero y qué más da que esté al revés? ¿Quieres pues poner sí, música? Sí, no se puede. Bueno, pues nada, pues yo puse música. Muy bonita. ¿Y cómo? No lo sé, no te quiero hacer spoiler. ¡Enciende la luz! ¡Ya está! ¿Ya has puesto la música? ¿No la ves? Es la radio, no es la música. Ah, pero ahora ponen música. ¿Ves? Musiquita. Un saludo para Omar Acevedo Ríos. Isaac Molina, hola. ¿Por qué la apagas? Que sí, quiero hacer cosas. Porque te tienes que ir a dormir. ¿Y cómo se duerme? Después dice que no te haga spoiler. Si le has dicho a Tom Nook que estabas cansada. Pero ya no. Ya no les... Que sí, que te vayas a dormir un poco. Vale, ah, pero no sé, a ver. Cansada. Vete a la cama. Eche una cabezadita, venga, sí. Qué sueño. ¿Esto qué es? Esto es un sueño. Ah, que no puedo hacer spoiler. Así te has independizado. A toda caniche le llega su momento de salir a descubrir el mundo, ¿eh? Me parece perfecto. Así podrás hacer lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Sí, hacer tu vida o ser libre es una sensación total. Pero si no te importa que esté con...
Trotamundos, te dé la vara con un consejo. Es fácil confundir la independencia con la soledad. No cometas ese error, Chihuahua. Chihuahua, tú. Antes me llamo Caniche. ¿Te llamo Caniche? Rodéate de amigos, son lo mejor. Mientras tengas colegas cerca, la vida te tratará bien. Perdona, me pongo a hablar y se me va la olla. Bueno, ¿qué me dices? Pekinesa, Caniche y Chihuahua te ha llamado. Venga, sigue. ¿Estás lista para despertar y comenzar tu nueva vida? ¿Compartir un paraíso natural con tu gente donde hay que firmar? Me apunto con los ojos cerrados. Pero para ti ha llegado la hora de abrirlos. Cuando despiertes, vivirás al ritmo de la vida real. Disfruta de la vida isleña. Nos vemos. Plan, eso es todo producto de imaginación. En plan, está soñando. Ah, vale, gracias. En plan, se acaba de dormir y en plan está soñando. Ah, vale. Porque en plan está en la cama. ¿No ves que es en plan Animal Crossing? No quiero despertarte, pero tengo que hablar contigo. ¡Qué pesado es en plan Tom Nook! Venga, hija, levántate ya. Venga, que tienes que ir a hablar con Tom Nook. Ay, corre como Naruto, corre en plan así. No. Mira, en plan Tom Nook está ahí. ¿Qué pasa? Te he dicho sin querer. Aquí estamos, espero que hayas descansado bien. Desde luego lo necesitas, porque... ¡Ay! ¡Qué sueñete! Ya has pasado un día desde que te fuiste a dormir. ¡Oh, pues se ha hecho de día! ¡Mío! Pues es mal estar cansado después de un largo viaje para iniciar una nueva vida. Hablando del tema, quería darte algunas cosas que te serán útiles para vivir en nuestra pequeña... ¡Regalitos, regalitos! Primero necesitarás uno de estos, sí. ¡Me ha regalado! Es un Samsung Nucófono. Nucófono. Es un Samsung Nucófono. No es un Samsung, será el Apple Nucófono, ¿no? No, es un Apple, es un Samsung. ¿Un Samsung Nucófono? Nos hice fabricar especialmente para los residentes de la isla. ¡Ay, qué ilusión! El Samsung Nucófono. Ah, tenemos que comprobar que funcione correctamente. ¿Puedes encenderlo un momentito, sí? Es en plan un móvil, ¿no? Es un móvil en plan, sí. Bienvenida. Te ha dado la bienvenida. Qué de cositas. Qué guapo, tú. Bien. Parece que tienes cobertura. Muy bien, ya puedo guardarlo. En plan tiene cobertura, entonces. Dime, Abby, ¿has usado alguna vez en plan un móvil? Ahora ya lo estás diciendo para risas. Claro que sí, guapi. No te supondría ningún problema utilizar. De hecho, los Samsung Nucófonos... ¿Pero por qué dices Samsung? Son mucho más sencillos e intuitivos. Está claro que es un Apple Nucófono. No es un Apple. Es un Samsung Nucófono. Me niego a que sea un Apple. Sobre todo porque le hemos quitado la mayoría de funciones. Una cosita más. ¿Qué es eso? Aquí tienes la factura detallada. En plan, tienes que soltar pasta. ¿Cuánto le debes a Tom Nook? Dale. ¿Cuánto le debes? ¡Dios! 49.800 vallas. ¿Cómo? Pero si no tengo nada. No tengo vallas. Es que no. ¿Qué son vallas, además? Pues dile que no tienes. No tengo vallas. Dice Eshima que apenas está desayunando y nosotros jugando. Es que aquí ya es por la tarde, Eshima. ¿Cómo que me dan la broma? No, hijo. Alto, lo dices en serio. Las vallas son la divisa que utilizamos en Island para pagar bienes y servicios, ¿sí? Como acabas de llegar, es normal que no tengas ni una. Esto te estaba preparando por si se daba un caso como este. Puedes pagar los gastos de la factura con millas en vez de vallas. ¿Quieres saber cómo? Con el programa de Millas Nook. ¿Y eso qué? En plan millas. Ah, vale. Es un programa de lo más extraordinario, aunque está mal que lo diga yo. Con el programa de millas puedes ganar millas simplemente viviendo. De hecho, cuanto más disfrutes día a día, más que te puedo hacer una cosita. Sí. No es spoiler, pero es. Ahora te da trabajos y con los trabajos que vayas haciendo consigues millas. Con todas las tareas que tienes que hacer en el pueblo vas consiguiendo millas. Venga, sigue.
Vale la pena. Voy a registrarte en el programa para que puedas empezar a usar las millas. Encontrarás más información en la aplicación Millas Nook de tu móvil. Verás que ya has acumulado unas millas por haber venido a la isla y unirte al programa. Ya te lo he dicho, que no lo leas entero, que leas un poco. Por ejemplo, aquí dice, se tiene que ir. Ya está, no hace falta que lo leas. ¿Sabes? Que me da las gracias, venga, sigue. Cuentas lo que dice, pero sin leerlo. Que está muy contento, venga, sigues. Claro, no hay que leerlo entero. ¿Sabes? Eso es lo que te quería decir antes. Eso es spoiler, dice Gabriel Martín. No es spoiler. ¿Cómo se llama este juego? Dice Paula. Se llama Animal Crossing New Horizons. ¿Cómo se llama, por favor? Pues, ¿qué pasa? El Animal Crossing de... ¡Qué susto! De toda la vida. No, de toda la vida, no. Mira, que tienes un correo ahí. Venga, que puedo hacer lo que le apetezca. Que tienes un correo. ¿No ya lo sé. Estoy pasando esto, no puedo. Ah, vale, 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 vale. Venga, toca pagar. Ahora toca conseguir cosas para ganar dinero. ¿Vas a hacer una foto? Un selfie. ¿Un selfie? No sé si se pueden hacer selfies. Ah, bueno, sí, claro, sí, ponte mirando a la cámara. Chichín. Cuando jueguen los amigos con nosotros, Nos hacemos unas fotos con vosotros, los que jueguen. ¿Cómo se abre el botón? Dándole a la A, supongo. Dale a la B, salte de la cámara, que estás en la cámara. Recordad, chicos, para jugar con nosotros a Animal Crossing y a otros juegos, veniros a Jugando con Edu, ¿eh? Bueno, ahora no, pero suscribiros a Jugando con Edu, que ahí es donde jugamos con seguidores. Y jugaremos Animal Crossing. Ahora, el que venga a nuestra isla tiene que traernos un regalito, una fruta o algo, sí, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Una sí. Frutita nos tenéis que regalar. Por lo menos a la mía. Sí, por lo... pero no, una frutita, una frutita. No va en broma. ¿Qué ponía en el correo? Nada, cosas de Nintendo y gracias por... Mira, ahí, dale, dale. Mira, te voy explicando si quieres. Sí. Mira, nada, cierra todo esto. Eso son tareas, ¿ves? Ahí, ¿ves que pone recibe millas? Ya le das y eso ya lo has conseguido. Estas son por empezar. Ah, vale, vale. ¿Ves? Arriba tienes cero. Y ahora le das, vale, y ya vale, tienes vale. 500. Me gusta. Vale, dale para atrás. Mira, y ahora tienes ahí toda la pesca. Si le das, te dice que tienes que pescar 10. Cuando pesques 10, te darán millas. Y así, vale, 10 peces. ¿Cómo sal pesco? Con la caña, pero todavía no tienes. Pero mira, esta, por ejemplo. Esa de flor en flor la puedes hacer. Que es hablar con los amigos. Te pone uno. Cuando hables con alguno del pueblo, te darán millas. Y así, te van saliendo cada vez más misiones. ¿Y esta? De atrapar bichos. Ah, vale. Entonces tienes que construirte una caña y el... Ay, y el cazamariposas. ¿Eso qué es? Esto, espera. Ay, espera, lo repetimos, a ver. Se repite. ¿Qué es eso? Ay, esto me encanta, de hacerte la ropa. Ah, no, me han dicho que es para hacer el suelo y cosas, no es para la ropa. Bueno, no lo sé. No sé para qué es, para adornar, creo. Equipar. ¡Ah, sí! ¡Oye, qué morro! ¡Te has cambiado de ropa! Te lo estoy diciendo, no me haces caso. ¡Qué morro! Y yo sigo. Y después tú le das aquí. ¡Ay, no! No se puede todavía. Pero eso es para hacerte cosas, ¿no? Sí, sí, puedes hacerte. A lo mejor no se puede todavía. Mira. A ver. Va, ese es el mapa. El pasaporte. Vale, bueno. Y esto es... No sé para que te rescate o para ir a otras islas. Pero de momento nada, tampoco. No, no. Casi la lío, Venga, a ver. Ahí de momento nada. Un saludo para Fabri Bernabé. Para Daniela Paredes. Cristóbal M. Adrián Valle. Que... te recomiendo Mira algo. Mira cómo corro. Ah, no, si te ha dicho... Uy, cómo corres. A echar carreritas o a esconder. ¿Te acuerdas que jugábamos a esconder y a echar carreritas en el otro? Gracias por echarme un cable con la ubicación de mi casa. Vi que solo hablo por ti, contigo por dinero, Ya he montado el chiringuito. Ya he montado el chiringuito. Genial. Te dice que se iba a aburrir. Pero que como has venido tú, pues está muy contenta. Que ahora te darán millas después de hablar con esta monita. Espérate, te ha dado un proyecto. El proyecto para Sol, yo ya lo tengo. Para llegar a la isla no podría parar. Así que se me ha ocurrido
darle salida con el tema del bricolaje. Dice Nuria Lara, lo de Nintendo del buzón eran regalos y te los saltaste. Pero si ya lo cojo luego. Vale, pues lo coges luego, pero a lo mejor te hacen falta ahora, no sé. Ah, bueno, no te hacen falta. A mí me regalaron no sé el qué. Espera, ¿qué me ha dado esta? Te ha dado un proyecto para Sol, eso. ¿Qué es eso? Dale. Eso de momento, dale a aprender. Este es un proyecto de bricolaje. Vale, de momento no puedes. Creo. Nada, déjalo. Y ahora vamos a hablar con el otro para... ¿Qué te va a dar? Ah, para que te den más millas. Vale. Pero lo que tienes que hacer ahora, Abby, es irte a la tienda de campaña para hablar con estos muchachos. Con Tonuk y con el otro. Que te enseñan cosas que hacer y eso. ¿Aquí? Sí, a su tienda. Ahí. ¿Qué haces? Eso no se hace. Tápate la boca. ¿Si vas a bostezar? Hola, Abby, bienvenida. Como veis, nosotros también nos hemos instalado ya. Ponte cómoda, al menos, tanto como puedas. No sé si quieres algún consejo. Tonendo te proporciona herramientas. He montado un taller. Ah, sí, ese de ahí, esa mesa de ahí. Espero que te anime. Bueno, si me dan... No, pero algo. No. Ah, bueno, vale. El taller de bricolaje. Venga. Fabricamos nuestros equipamientos. También les enseño los proyectos. No te escucho, Abby. Pues es que o lo resumo como. Pero resúmelo fuerte, que no te oigo con los ya, cascos. Pero que. No puedo resumir, es que lo leo bajo, lo leo todo en alto. Ya me he hartado de leerlo en alto, así que léelo tú. ¡Qué morro tienes! Venga, yo leo. Pues que está libre, que te quieren ayudar. Venga, vete para la mesa. Voy. Pues es que entonces, así parece que juego yo. Ay. Venga, vete para el taller. Tienes que leer el material, es que me canso de leer. Pues no leas, háblalo. Que necesita 5 ramas, ¿ves? Yo no lo leo. Pues venga, vete a por 5 ramas, ¿no? Que funcione, que voy. ¿Tengo cuántas? Tengo ramas, tengo 3. Pues tienes que conseguir más. Un saludo para Vicente Porro, para Alina Valcárcel. Natalie del Valle dice, Abby, ¿te gusta el chocolate blanco? Me flipa el chocolate blanco. Pero nos hemos quedado sin chocolate blanco, no tenemos. No tenemos chocolate. Bueno, sí, un poquito, pero es mío. Un saludo para Ali Sosa, para Fernanda, para Grecia Campaña, Antonella Morales. ¿Ves? La otra tienda de campaña azul. ¡Ahí tienes una! Venga, y vámonos corriendo. He dejado toda la fruta tirada en el suelo. ¡Ahí estaba Jumpy! ¿Lo has visto? ¿Ahí lo ves? Hola, ahí se ha ido, ya lo has asustado. No, pero hay muchos Jumpys, pero el mío es un... ¿Que qué lado me flipa? Pues... el de Tutti Frutti. Me encanta. Venga, ya estoy aquí, ala. Sí, los he comprado. Pues vamos a empezar. Ah, vale, que voy a... ¡Ah, la caña! Ah, ¡qué divertido! Venga, ¿qué hago yo aquí? ¡Oh, ya tienes ahí la caña! Fabricar. Adelante, madre mía, qué crack soy. No me han dado ni instrucciones y las he construido. ¿Qué os parece? ¿Qué crack? Fabrica una caña endeble. Es que se rompen como en el Minecraft. Igual que en el Minecraft, se rompen las cosas. Claro, tienes que volver a hacer... A... Igual que en el Minecraft, cuando se te rompa tienes que volver a... ¿Por qué pones esa cara? ¡Qué tía! Ahorita, y aquí, solo me queda darte unos pellitos para que puedas seguir fabricando cosillas, son gratis. Bueno, voy a enviártelos a tu... nucófono. Al Samsung. Te va a enviar más proyectos al Samsung. Hijo, estás al lado, ¿no me los puedes decir? No, que te los va a mandar por Bluetooth. Te los ha pasado, ¿no?
Hecho, gracias. Ahora ya los tienes en tu móvil. Mira a ver cuál te ha dado. No, si no es muy resistente y me lo dices tú, bueno, vamos mal. ¿Por qué? Me ha dicho, no es muy resistente, pues vamos mal si me lo dice este. Bueno, ya, pero para pescar algunos pescaditos te valdrá. Ay, qué mono, es muy chiquitito, venga, vamos. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pescar, ¿no? Ah, bueno. Un saludo para María del Mar, que antes he saludado a su papi. Un saludo, María del Mar. Adiós, Carmen Luz. Miguel Alicia. A ver si eres capaz de... Yo tardé un montón en coger mi primer pez. Pero ahora ya le tengo cogido el truco, ¿eh? Le tengo cogido el truco. A ver. Ay, no, con la A, con la A. ¡Hala! Se lo has mandado a 3 kilómetros, ni se ha enterado el pescadito. Yo antes una mariposa, Abby, para cogerla estuve, me recorrí todo el mapa entero. Y se me escapaba todo el tiempo. Lo tienes que poner cerquita suya, si no, no se entera, Abby. No, no, no va a ir a por él. No va a ir a por él por mucho que te esperes. ¡Mejor! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Uno! ¡No! Tienes que esperar a que se hunda un poco. Y le das otra vez a la A. ¡Se te ha escapado el pez! Ahora ya sí podías cogerla, ¿eh? A ver. A ver si ves algún otro pez. ¡Ahí tienes uno! ¡Oh! ¡Qué malo es! Lánzalo, hijo. ¿Pero la A? Estoy andando a la A, no lo lanza. Porque no sé. A ver, ponte más cerca del agua. Ahí. Ahora. Ese lo va a ver, ese lo va a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué te tienes que esperar? Te tienes que esperar. Esto que no pica es como varias en el veces. Minecraft. No, ya sé que no es como en el Minecraft. Pica una vez, picado. Normal. Algunas veces a la primera, otras a la segunda, otras a la tercera. Otras a la cuarta. Otras a la quinta, a la no, sexta. No, 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 la, yo he visto hasta cuatro, hasta cuatro. Entonces hace así un poco y lo hunde un poco. Y ahí no hay más. No hay más ahí. Te vas a tener que ir al río. ¡Ay, este es muy grande! ¡Hala! ¡El tiburón! Este el tiburón. Lo ha visto, este lo ha visto. Atenta. Atenta, creo que ahora. ¡Sí! ¡Tomas! ¡Capturado el tiburón! ¡Miraré! ¡Flipar! ¿Cómo que flipar? Un gallo. Ay, no me gusta el gallo. Pero no has leído la rima, que hace rimas como que son un chiste. Era, he pescado, he cogido un gallo, ahora voy y me callo. Cosas así, cuenta. No lo has leído, que eso es lo más gracioso del juego. ¿Me has dicho que no leyes? A ver, pero tú léelo. A ver, uno. ¡Ya dale! ¡Ay! ¿Has visto? No, sí. ¿Te has dado cuenta? Esta ha sido la primera. Otro grande, venga, vamos allá. Pero ese no lo vas a poder coger porque está muy lejos. Ese no se puede, Ali. ¡Ey, ven aquí, ven aquí! Dice Nuria, Edu, luego a las 6 o a las 8, a las 8 directo, no lo sé. ¿Qué hora es? Las 5. Pues a lo mejor a las 8 para poder descansar. Ven aquí. Ven aquí, no, no, no. Ahí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, perrito. ¡Oh, ahora lo tienes! ¿Uno? ¡No! ¡Qué tonta soy! ¡Qué tonta soy! Ah, a mí también me pasó, ¿eh? Tú por lo menos has capturado uno. ¿No has capturado ninguno? Sí, yo llevo... Yo he capturado los 10 que me ponía. En el directo capturé creo que 7 o 8. Y después fuera del directo seguí jugando un poco después de comer. Y ya he capturado los 2 que me faltaban. Y me han dado 300 millas. Venga, ahí tenéis que dar cuenta, por favor. Joder, vete un poco más lejos, vete un poco más lejos. Ahora, 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 ahora. Ahora va por él. ¡Dale! ¡Toma! ¡Bien! ¡Sí, señor! He pescado un gobillo de río. ¡Qué careto más sombrío! ¡Wow! ¡Qué chistes! ¡Me parto la caja!
Jerry. Es un gobio, no un gobío. Pues bueno, estamos. Bueno, a ver, ¿quién tiene el juego para jugar con nosotros? ¿Quién se va a apuntar a jugar? ¿Quién lo tiene de vosotros? Tenéis que ir a mi canal, que es donde está puesto mi código de Switch en la descripción de los vídeos, ¿vale? Está mi código de Switch, os vais ahí, me solicitáis amistad, yo os añado de amigo y cuando podamos, cuando hagamos un vídeo jugando con suscriptores, vamos añadiendo. ¡Toma! Lo tengo. ¡Oh! ¡Un peñasco! Dado que he pescado una piedra, dudo que alguien la quiera, eso. ¡Un peñasco! Pero qué timo, si eso se movía. Una piedra no puede morder. ¡Qué timo! ¿Ya? Un saludo para Sergio Laura, para Alba Lanú, María Peñalba. ¡Oh, esto uno gordo! ¡Otro tiburón! ¡Otro tiburón! Esto lo cojo. Otro pero tiburón. Qué manía tienes tú con los tiburones. Oye, que me gustan los tiburones. Ah, no. Toma. Pues ¿eso qué es? ¡Un calamar gigante! He pescado un calamar, no me ando con medias tintas. Eso se lo han copiado al Splatoon. Al Splatoon, sí. Lo de las medias tintas es del Splatoon. Dios, yo no tengo ninguno. Qué morro. Ah, y tampoco tienes ninguna piedra.15 Te enseño un truco, Sí. Vete a tu casita. Aquí tampoco tienes ninguna piedra, ¿eh? Pues yo sí. Vete a tu casita. Papá. No, sí, la cogí del suelo. Ya, pero pescada, pescada que no. Pescada no, vete a tu casita. No. Te voy a decir que hagas una cosa que te va a gustar. Yoga. No, una cosita que te va a gustar. Mira, donde quieras, ahora coges un pez, lo dejas en el suelo y sale en una pecera. En un acuario. Mola. ¿Sí? Bueno, hazlo en tu casa si quieres. Y tienes ahí un acuario. Ay. Bueno, a ver. Es como el de Splatoon. Pero coge un pez, ¿no? Es que quiero una pecera. ¡Ey! Puedes encender la luz, creo. Si le das a la A. No, pero la luz de la pecera. Espérate. Voy a encender esto. ¿Ves? Mola, ¿eh? Eso lo he descubierto yo luego. Después de hacer el directo, lo he descubierto. Pero, ¿sabes qué me ha pasado? No, que a veces te desaparecen cuando lo coges. A ver, mira, a ver. ¿Qué haces? Que me he equivocado. Vale, no. Uy, no te ha desaparecido el calamar. A mí me han desaparecido dos peces. Los he soltado. Los he vuelto a coger y me han desaparecido. Dice Nuria, que cojas lo del buzón. Lo he cogido ya, creo. Pero lo tendrás en algún sitio. A ver, dale a la X. Espérate. Míralo. Espérate. ¿Pero por qué has dejado la casa vacía? Porque ahora lo pongo. A ver. Aquí no vas a pescar. O sea, tú inténtalo, pero no. Mira, si le das aquí. ¿Sí? No, sí, a ver, déjame un segundo. Ah, no, abajo. Si le das abajo, la guardas. ¿Dónde es abajo? ¿Aquí? Aquí abajo, sí. Pero que ahí ya no hay... Ah, a ver. Ah, sí, ahí tienes. A ver qué tiene. Yo quiero el regalo, venga. Pues ahí, dale el regalo. Coger el regalito. Vale. ¿Y en el otro había regalo? Sí. No, en el otro que no había sí. Regalo. Vale, pues que ya. Lo tengo yo. Ah, vale, que ya lo tenías. Vale. ¿Dónde se puede jugar? Dice Zuleima Lozano. En Switch. A ver, esto se juega en Nintendo Switch. Voy a coger la radio. Un saludo para Vane More 28 y para Encarna Calero. ¿Qué cosas? La mueves desde la distancia. Sí. Tienes es que... poderes. Sí, bueno. Mira. Pero déjala ya, quieta. Que no. ¿No miras el regalito que has cogido? Sí, ahora. Vale. Un saludo para Isabel, para David Arandía, para María Gómez. Bullet rojo. No lo encuentro, Edu. ¿Qué es lo que no encuentras? No sé qué es lo que no encuentras.
Ah, a lo mejor el código de la Switch. Tienes que ir a jugando con Edu, no a jugando con Admin. A jugando con Edu. Abres un vídeo y en la descripción de los últimos vídeos está el código de la Switch. Para añadirme como amigo, para solicitarme amistad. ¿Qué era el regalito? A ver. Espera. Hago esto, que esto va a ir ahí en medio, porque sí. Yo no sé. Ah, yo no sé, no sabía moverlos. No sabía moverlos. Pues anda, que no saber mover un objeto también. Venga, venga. Saludos para Vanessa Bayona. Abrir, venga, que lo abro. ¿Qué a es? Ver, a ver, a ver, a ver. Ah, banco, el banco de bricolaje. ¿Qué es eso? Pues creo que es para hacer cosas, pero en tu casa. Igual que tienen el otro eso, pero no. Ah, ya, pero eso. ¡Una esta... Nintendo Switch! Sí, es un poco rollo. Bueno, está bonita, pero si la pones encima de una mesa puede quedar chula, pero ahora en el suelo. Ponla, si quieres. ¿Qué pasa, tío? Pero si está guapísima. ¿Está guapa? Si está guapísima. Al lado de la radio que vas. Al lado de la radio que vas, dice. Está guapísima. Es igual. ¿Qué haces? ¿La vas a meter debajo de la cama? Dun, 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 dun. Venga, voy a saludar a Luis Leal, Lucía Tobaruela. A ver. Pero no puedes jugar. No. Hombre, ya. No puedes jugar. Poli Sánchez, ¿qué tal? Alicia Alves. Diana, un saludo. Erika Cozar, ¿qué tal? Talía Ortiz. Lucía Núñez. Oye, me gusta la musiquita que están poniendo. Sí, sí. A Dianez Toledo. Bueno, pues ahí se queda. Claudia. Entre, no quiero dormir. Claudia, gracias. Galindo. ¿No quieres dormir? ¿Y ahora qué hago yo? Pues puedes ir a venderle cosas a Tom Nook si quieres. Ah, no, tengo que seguir pescando. Tienes que seguir pescando. Oye, ¿por qué no te haces un cazamariposas? Porque no sé cómo se hace. Pues te vas igual que la caña. Vale, vale, ahora. Voy ya primero a... Es que no es tan fácil ahora encontrar peces, ¿eh? No te creas. Una vez que has cogido ya los primeros, después ya no salen... ¿Ves? Antes estaba todo lleno, ¿a que sí? Y ahora ya no, ahora ya no tanto. Pero ahora los he pescado. ¡Eh! ¡Ahí hay uno! Pero ese no es tiburón. Pero es un pez. Sí, es un pez, sí. Pues eso. Pero no ha visto tu comida, no ha visto tu comida. Fallo, ¿no? Sí, fallo, pero no tiene ahora. A ver. Ah, dice Nuria Lara que la Nintendo se puede encender. Ah, igual que lo de la luz de la pecera será. Oh, coge la almeja para venderla. Vale, ahora la coge. Vale, vale, vale. Tú no la cojas si no quieras. Que sí. ¡Oh, tiburón! Pero ¡tiburón, tiburón, tiburón! Grande, ¿sí? ¡Tiburón gordo, además! Será esto va piedra. A ser una lubina. Atenta, céntrate. ¡Toma! ¿Lubina? ¿Será lubina? ¡Dios! ¡Es más grande que tú! He pescado un gallo, ¿eh? ¿Qué? Ah, no. ¿Qué es un rodaballo? ¡Un rodaballo! ¿Ves? Es gigante, yo este no lo tengo. Es que mis pececitos... Es que te tenías que haber venido a esta isla, papá. Tu isla es muy mala. ¿Isla Verde es mala? Isla Verde es mucho más bonita que había ahí. Otro, mira, mira. Este es tiburón también. Este es lubina, lubina. Ya tienes vicio, ¿eh? ¡Lubina! Bien. ¡Que no una sardina! He pescado una levina. ¡Toma! Pues, pues mejor que una sardina. ¡Sí, señor! Ya que es el directo de las 8, dice Tamara. Ya he comentado, no lo sé. No lo he pensado. Hay que hacer ese directo. Ah, vale, 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 vale. Pues a lo mejor hacemos otro directo aquí, ¿no? A las 8, ¿no? Es que vamos a hacer otro directo a las 8, que yo tengo unas ganas que me muero, que lo íbamos a hacer aquí, pero no se puede. Vale, vale, hacer vale, vale. Pero no es un videojuego, no es un videojuego. No, no, no. Es un directo que, vamos, tenemos de ganas de hacerlo desde el verano. Luego a las 8 lo está hacemos. Está muy chulo, tengo unas ganas de hacerlo increíbles, así que... Madre mía, tengo ganas de hacerlo ese directo. Así que, si queréis saber qué es, no lo vamos a decir aquí, luego lo veis. Papá, tu isla es muy mala.
Mi isla por lo pronto está toda limpita y la tuya toda sucia, llena de yerbajos. Pero es que tú lo hiciste después del directo, yo lo hago también después. A ver. Ay, pero es que el fallo es que no veo. Pues, ya, pues ponte más para acá, a lo mejor. Ahí se ve bien, ahí se ve bien. Vamos, lo tengo. ¡No! ¿Qué dices? Lo tengo. Si eres una noob pescando. ¿Cómo que no? ¿Pero cómo que no? Si se la has tirado a la cola. Espera. Ay, nada. Se lo tiras a la cola. Ahora sí. Ya te ha visto. Ahora. ¡Otro! ¡No! Soy tonta. ¡Qué pena! ¡Ya! Es que hay que tener mucho cuidadito. Es que a veces es entre 1 y 4. Entre 1 y 4, Abby. ¡Qué horror! ¡Oh! ¡Ahí tenemos otro! Bueno, amigos, somos un montón de amigos ahora en el directo. Recordad que vamos a seguir jugando Animal Crossing en Jugando con Edu, ¿vale? Que es donde hacemos los directos de videojuegos. Que hacemos directos muy a menudo, casi todos los días. Pero ¿y esa cobra que me has hecho? ¿Te ha hecho la cobra? Y ahí en Jugando con Edu es donde... Esa la ves. En Jugando con Edu es donde podréis jugar Animal Crossing y otros juegos con nosotros, ¿vale? Que jugamos no me lo niegues, con... no, lo has... Ahora lo ha visto. ¡Toma! Has tardado un pelín, sí, ¿eh? ¿Es esto? Bien. He pescado una perca, da impresión verla de cerca. Molan mucho los chistes. Son muy graciosos los chistes de Animal Crossing. A ver, son simpáticos, no son de reír. Son de la gracia de Animal Crossing. ¡Otro! ¡Pequeñito! Esta es una sardina, mucho no me funciona peor el... que una lubina. No me funciona el código, dice María Peñalba. Tienes que mandarme solicitud, yo ya añadiré cuando pueda, ¿vale? Una sardina, un carpín, me lo quedo de botín. ¿Ese tampoco te ha gustado? A ver, chicos, ponedlo en los comentarios. ¿A vosotros os gustan los comentarios de Animal Crossing? ¿Los chistecitos me esos? Me quedo sin caña. ¿Se te ha roto la caña? Oh. ¿Y cuántos peces tienes? ¿Cómo olvidarte? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues te quedan 3. Qué pena. Pues lo pesco con la mano. Con la mano no puedes. Ya. No puedes. Ya. Me hinché la mariposa. Hola, Nuki. Más vale aquí que nunca. Preguntan si el directo va a ser en Jugando con Edu o Abby. Abby. Jugando con Abby. Madre mía, qué ganas tengo. A tú sí, pero a ellos no les va a hacer tanta ilusión. Pero a mí sí. ¡Ahí tienes! Para hacer el cazamariposas. 5 ramas y no tienes ni una, amiga. Ni una. Hola, vídeos con paz. Bienvenida o bienvenido. Lucía Campoy, un saludo. Musti, ¿qué tal? Tengo que coger 13 ramas. No, pero para hacer el... Ya, pero 13. No es fácil, ¿eh? Eso... Bueno, pues yo cojo el intento. Venga, tú inténtalo. A ver cuántas puedes coger. Si no ves, si haces así en los árboles, a veces salen. Caen de los árboles, caen a veces ramas, ¿ves? Cada vez es más difícil conseguir ramas cuando ya has movido todo. Con una más ya tienes para el cazamariposas. Venga, ten el cazamariposas. No, son 5. Que quiero... ¿Ah, sí? Que quiero reírme para ver cómo no las cazas. Que yo también fallaba mucho. Me faltan... Una moneda gratis, tú. Ah, sí, 100 vallas, qué guapo. Un saludo para José Roberto, para José Miguel, para María Liz Espínola. Me queda uno. ¡Oh! Las avispas. ¡Corre! ¡Corre! ¿A dónde? Oye, ¿y esto qué es? ¿Pero y esto?
¡Corre! ¡No, te pillaron! ¡Te pillaron! Ahora no. ¡Ah, el ojo a la virulé! Tranquila, a mí me lo han puesto dos veces el ojo a la virulé. ¿En serio? ¿Ahora qué? Nada. Puedes hacer una medicina para curarte si quieres. ¿Ah, sí? Tienes que coger el panel de abejas. Panal de avispas o lo que sea, ¿no? Eso, eso, eso. Y hierbajos. El avispero. Y con hierbajos te hacen la medicina. ¿Hierbajos? Eso. Es que yo me sé ya todos los crafteos. No creo ni. Tío, una rama. Es que es una rama. ¿Te queda una rama para el cazamariposas? ¡Ahí la tienes! Coge más. Coge más hierbajos para curarte, Abby. Coge dos o tres hierbajos más. ¿Y te vas a hacer el cazamariposas ahora? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, que debería. Oye, no se hace de noche, ¿eh? Es que en mi pueblo, bueno, es un poquito raro, no es como el tuyo. El mío que es muy el bonito. Tuyo tiene que ser todo perfecto, en el mío es el más... mío es muy bonito. Guay. A ver, tienes que hablar también con el muchacho este de abajo, ¿eh? Con Tendo. Ahora sí que no quieres, no, pero vamos. ¡Uy! 5 de 5, justo. Vas a cazar. ¿Te vas a curar? ¿No? ¿Cómo? A ver, mira, a ver si tienes la carta de medicina. No, no la tengo. No, pues entonces no te puedes curar. Tienes que tener la carta de medicina. Ese muchacho te da cosas también, no sé el qué. Vale, bueno, pues luego lo veo. Pero un momento, vamos a cazar mariposas. ¡Hola, Belén de Uruguay! No, no vamos a hacer preguntas en este directo. ¿Cómo se caza? Ah, vale. Bueno. Bueno, qué difícil, ¿no? Bueno. A ver si ahora no encuentras ninguna mariposa. No has cogido ninguna fruta, ¿eh? ¿Por... ¿Sí? No te falta uno, ¿eh? Coger frutas y venderlas y todo eso te dan millas, ¿eh? Pero no hay ninguna. No hay ni una mariposa. ¡Ay, ay, ay! ¡Hay una! ¿La ves? A ver, vamos a ver cuántos intentos. Dos. Lo he cogido. ¡Has cogido! ¡Sin verla! ¡Qué pro eres! ¡Qué pro eres! He atrapado una mariposa. ¿La amas o la odias? La... Ah, vale, queda otro chiste. Bueno, pues también cojo ramas porque no me tienen. ¡Madre mía! Que no sé si tengo que irme. He llamado a la puerta. Al ya. Yo a lo ver. Sigo. Tú sigues, ahora vuelvo, ¿vale? Vale. Bueno, chicos, mientras mi padre se va, voy a cazar mariposas. Espero que haya mariposas porque... Pues mira, ay no, ¿se pueden cazar pajaritos? Ay, una mariposa, vale, vale. Una. Ay, Dios. Una. Una. ¡Ah! ¡Píllate! Oye, que no la cojo, ¿eh? A ver. Vamos. No. Pero es que mira. Parece que está por delante, pero luego se va por detrás. Venga, vamos. Menos mal que no está. La he cogido, la he cogido. La he cogido. A ver, ¿qué tenemos aquí? Una mariposita blanca. Chicos, una cosa. Dejadme en los comentarios cuando se me acabe el espacio de eso. ¿Qué hago? Habla con el pato. A ver, dice Matías Gamers, habla con el pato, él te da la medicina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Matías. A ver, voy a hablar con el pato. Muchísimas gracias, Matías. Para que me dé lo de la medicina, porque es que mirar mi ojo. Una mariposa, hola, guapa. ¡La he cogido a la primera! ¡Qué potra, chaval! ¡Qué potra! Bueno, venga, va, me da pena que siga libre, tú. Madre, porque es que, más que nada porque no tengo espacio. ¡Buah, tú! Este pato me da la medicina, ¿no? Claro, es que mírale, pobrecito, está ahí. Ah, no, sí, eso. Ay, la lucha libre es un deporte, la mar interesante. A ver. Pero si te deja esa cara, deberías empezar a pensar en entrenarte para otra cosa.
Pues chicos, no me ha dado nada. Ay, tengo una notificación en mi móvil. A ver. ¿Cómo? A ver. Vale, pues no me ha dado nada, chicos. Pero de todas maneras, Matías, gracias por avisar. Herramientas caseras, el sereno. Este revienta herramientas. Ah, vaya. Ah, pero mira. Recibir millas, pues nada. Ah, claro, en plan, cuando se te gasta una herramienta. Cuando se te gasta una herramienta, te da millas. Vale, bueno, pues está bien, ¿no? Bueno, pues ahora voy a seguir cazando mariposas, pero tengo que soltar cosas. Tengo que soltar cosas. A lo mejor lo que hago es construirme la caña. Y con la caña puedo pescar todos los peces y después. Y después cojo con las mariposas. En plan, a ver, me explico, ¿vale? Espera, Claudia Simón Aura que dice cuál es mi color favorito. El mío es el azul. Mi padre se da por una cosa que ha venido el cartero o algo. Bueno, que lo que voy a hacer es construirme la caña. Con la caña voy a pescar los peces que me faltan para conseguir las millas y después ya cazo mariposas para conseguir esas millas, ¿sabes? Porque me quedan menos peces y pues eso. Entonces pues me voy a hacer la caña de pescar. Pero tengo que conseguir ramas. Y para ello tengo que agitar los árboles para que caiga alguna. Y con mucha suerte que no nos caiga una una cosa de esas de avispas. Porque mira cómo tengo la cara. Bueno. Y si me sale una cosa de avispas salgo pitando. Para mi casita. Ya no veo ramas por ningún lado. Ah, bueno, melocotón, sky. Ah, mira, una ramita. Me viene bien. Me faltan 4. Otra más. ¡Otra! ¡Vámonos! Bueno, bueno. Es que cada vez se pone más dificilito, ¿eh? Esto de. Otra. Venga, me faltan 2, chicos. A ver, en esto. Yo creo que estas dos van a ser más difíciles de conseguir, la verdad. Porque ya más o menos los árboles los tengo ya todos agitados, yo creo. Entonces, pues. Yo tengo ganas de cruzar ya el río, ¿sabes? Para cruzar ya el río, en plan, para descubrir más cosas y todo. Vale. Entonces, ahora voy a. Vale, chicos, ya tengo todo lo necesario para construir la rama. Nuria Lara, si no tienes espacio, vende las cosas. ¡Ah, muy buena, Nuria! Vale, 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 vale. ¿Y cómo, chicos, me podéis decir cómo vendo las cosas? ¿Pero y esto? ¿Y esto cómo lo cojo? Con esto. ¿Tú y esto? Pero ¿y esto? Que me vuelan regalos. Madre mía, qué maja es la. No, eso te hace falta un tirachinas. O como se decía en mi pueblo, una lastiquera. Bueno, vale, pues papá, mira, les he dicho que voy a hacerme la caña de pescar para pescar los peces, porque si no tengo que tirar cosas o venderlas y me da pereza. Entonces primero voy a. Si hay que vender ya, cosas para tener dinero, sí. Primero voy a pescar los peces y después voy a. Dame mi gorra, que me gusta estar con gorra. Pero si no es esa la gorra que tenías antes. Bueno, pues ahora me pongo esta. A ver. Entro por aquí. Dice que cuando te caiga el avispero, dice Adrián, si corres para el fuego de la plaza y das vueltas al fuego, hay un momento que se entretienen con el fuego y te puedes esconder en la caseta. ¡Toma, truco de Adrián! Muchísimas gracias, Adrián. ¡Toma, truco de Adrián! Bueno, ahora a ver si funciona, Adrián. Seguro que sí. Vale, pues, ¿y cómo lo vendo entonces? Al tendo, se venden las cosas a tendo. ¿Aquí, a este? Sí. Hola, Abby, tú no pierdes el tiempo, ¿eh? Aún estás montando el negocio, pero ya tenemos un pequeño surgido. A ver, bueno, que sí, venga. Es que no quiero.
Ya, pero bueno, aunque no quieras comprar, tienes que verlo primero. ¡Oh, un camping gas! Yo no tengo de eso. Y un sofá hinchable, ¿cómo mola? Yo quiero de eso. No puedes, tienes 300 vallas. Vallas por la bueno, no sé cuánto costaba, no sé cuánto costaba. Ya has dejado las frutas atrás, dice Lucía Campoy. Ya, ya lo sé. Es que no tengo espacio para cogerlas. Ah, amiga. Venga, hijo. Venga, dale otra vez y ahora puedes vender. ¿Ves? Vale. Claro, ahora quiero vender. Quiero vender. Uy. Perdón. Un saludo para Claudia Galindo, para Antonio Benítez, Miriam Jiménez, que dice ¡vamos, Abby! ¡Quiero vender algo! Quiero vender algo. Bueno, pues ahora... Tienes ahí para vender un montón de cosas. Yo vendería... los peces repetidos, o a lo mejor todo, no lo sé. Yo me los he puesto en peceras y he vendido solo los repetidos. Puedes vender las hierbas, el dólar de arena, la almeja... Porque los peces y las... Si tienes peces repetidos, los puedes... ¡No tienes nada repetido! No. No tienes nada repetido. Bueno, pues vende eso. Es que los peces después se dan al museo, pero yo no sé cuánto tarda para ser el museo. Venga, dale a confirmar. ¿O vas a vender algo más? ¿Vas a vender peces? Confirmar. Yo he vendido peces, también te lo digo. Y pero los creo he perdido que me he dejado ya. Tres huecos y cuando tenga los tres huecos recojo el dinero y después los vendo. Dice Laia Grau que en tu móvil tienes millas por recoger. ¿Has entendido? En tu móvil tienes millas por recoger. En el nucófono, no en el tuyo, de verdad. Ya, hombre, digo yo. Pues tienes millas. Con este se da, lo sabes, ¿no? Al móvil. Sí, sí, que lo sé. Vale. A ver. Ya se va haciendo más de noche. Yo voy cogiendo todas las ramas. Si no puedo pescar, tengo que hacerme la... Pero no tienes mariposero ni nada. Sí, pero que primero voy a... No me has escuchado nada de lo que te he dicho. Sí, que quieres pescar. ¿Pescar? Para después venderlos. Vale, vale. Y entonces pero tener los hueco... Los puedes vender ya, ¿eh? Ya, pero es que entonces me dan el dinero de haber pescado los 10 peces. No, no es así. Pues me da igual que sea así. No, pero que te digo, tú Ay, puedes papá, ver... papá, tú déjame hacer eso. Sí, pero que son cosas diferentes. ¿Me dejas que te lo explique? Sí. Una cosa es que tú los vendes y te dan vallas. Pero una vez que tengas que hayas pescado 10, te dan millas. Da igual que los hayas vendido o no. Ya, ya lo sé. Ah, vale, bueno. Por eso cuando tenga los 10 y me den las vallas, yo los puedo vender para coger mariposas y que me den más dinero. Pero puedes vender aunque no tengas los 10, es lo que te digo. Ya, pero entonces no me dan tanto dinero. Sí, no. Da igual. Me da igual, ¿vale? Me da igual. Porque son mis versiones, es mi mundo y tú en tu mundo y en tu cosa te haces lo que tú quieras. Vale. Dios, qué calor hace aquí. Es que se te va la pinza mucho. Se te va mucho la pinza. ¿Y por qué me guiñas el ojo todo el rato? ¿Por qué guiñas el ojo todo el rato en el juego? Te hace gracia. Es que como has vendido el avispero, ahora no puedes hacer medicina. Qué pena. Vale. Ya encontraré otro y me picarán otra vez. Ya, a mí yo cogí otro. ¿Aquí qué voy a pescar? Pues nada, porque si no hay peces. No hay peces. Se han ido a dormir todos. Un saludo para Emilia de Argentina, para Gonzalo Rivero. Rivera, perdón. Aquí hay uno. Para Natalia Cuevas. Aquí hay uno de los buenos, ¿eh? Dice, lo ha visto. Oh, lo tienes. ¡Toma! Otro calamar. Toma, yo no he cogido calamares. ¿Será que en mi isla no hay ni rodaballos? Pues que eres muy pro.
Tú es que eres muy noob. Sí, sí. Un saludo para Zoe Lucía. A ver, chicos, ya veremos quién tiene la isla más guapa, si Abby o yo. Ya veremos. Yo luego lo voy a recoger todo y mi isla va a ser que lo vais a flipar. Sí, 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 sí. Tenéis que suscribiros a Jugando con Edu, ¿vale? Que ahí es donde vamos a jugar los dos juntos en la isla. Y ahí es donde podéis venir también a nuestra isla a jugar vosotros con nosotros. Uh-huh. En Jugando con Edu. Suscribiros para poder jugar. Ay, este es súper gordo, pero muy gordo. ¡Oh, tiburón, tiburón! Si se me escapa me voy a cabrear. O sea... A ver, se viene cabreo de Abby. Se viene cabreo de Abby. Ya te ha visto, te ha visto. Dos. A ver, el 3, el cuarto, ahora, ahora. ¡Sí! ¿Qué? Una lubina. ¡Ah, no, una perca! ¡Una perca! ¡Da impresión verla de cerca! ¡Cómo mola! Me gusta mucho. Me gusta mucho. Yo voy a ir cogiendo ya las cosas estas, porque es que si no... ¿Las de abajo? Por cierto, yo he puesto mensajito en el tablón de anuncios. Tú no has puesto, ¿no? ¿Qué noob? Yo soy más pro. Pero es que has jugado más que yo, pero no significa que seas pues más. Pues así, así, ¿eh? Bueno, sí he jugado más que tú. Una hora más, así, más que tú. Cuando acabe la cuarentena me voy a comprar tu libro, dice Socorro Mendoza. Muchas gracias. Gracias. Ah, no puedo pasar. A ver. Me apetece chocolate. Un saludo para José Antonio Galdeano. José Antonio Galdeano, vamos a coger este tiburón. Ya verás, José Antonio. Pero bueno. Pero bueno, a ver si no se te escapa. Es que estoy ciega. Es verdad. Oye, lo tuyo tiene más mérito, que pescas con un solo ojo. Ya del ya. ¡Qué panoli! ¡Qué panoli! Venga, que tú puedes, vamos, otro, otro. Tú puedes, Abby. Me he cabreado y como coja el próximo le como vivo, vamos. ¿No te lo puedes comer? Ah, chicos, ¿se pueden comer los peces? Ahí tienes uno, pequeñito. La fruta sí, pero los peces no sé si se pueden comer. Venga, pica ya que te voy a zampar entero. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto y lo sabes? ¿Lo has visto y lo sabes? Ya no, no, se ha pasado por delante y nada. Ha pasado por delante y nada. Lo has visto. Sí, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Toma! La primera, pero este es muy pequeñito. Pero bueno, está bien, ¡es una sardina! ¡Ah, no! ¡Un jurel! ¡No le he dado cuartel! ¡No le he dado cuartel! ¿Qué es cuartel? ¿Un cuartel? Ah, cuartel general. Eso. Dar cuartel es como darle ventaja o algo así, más o menos. ¿Cuándo vais a jugar a Splatoon 2? Dice Mónica. No lo sé. Creo que hoy nuestros amigos de Abrelo Game iban a jugar, pero... Yo no sé si jugaremos porque... Tenemos que hacer luego el otro directo que quiere Abby. Y tanto que lo vamos a hacer, vamos. Pero lo has visto y lo sabes. A las 8, otro vídeo, otro... Directo, pero no de videojuegos, ¿vale? En Jugando con Abby. Toma, otro, ya lo tienes todo, ¿no? ¿Ese cuál es? Yo ese no lo tengo. He pescado un amarguillo. Pero no le noto el saborcillo. Porque es muy chiquitito la falta. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿el calamar cuenta? Sí, claro que sí. ¿Ya tienes los 10? Sí. No, no, porque no te ha salido el móvil. A ver, dale ahí, a ver. ¡Sí! ¡Ya lo tienes! ¡Arriba! ¿Lo ves? Recibe toda la pesca. Tienes 11 de 10. Ahora tienes que hacer otro grupo de 10 y así. Dale, venga, dale. Bueno, pues nada. Ahí tienes más, de flor en flor, tenías más millas. ¿Cuánto te dan? 300. A ver, vamos a ver si tienes más. Me estoy forrando, admítelo. Te estás forrando de no, millas. No, ya no hay más. ¿Sí? ¡Tienes un montón! Kardashian, Kardashian, Kardashian.
¿Qué dices? Me siento como una Kardashian. Ah, me siento como una Kardashian. Venga, salte, que ahí tienes más millas, como están las uvas. Eres millonarín. ¿Cuánto le tenía que dar? ¿4.000? Creo que 5.000, 5.000 creo. Mira el pajarito, ah, por hacer la foto. Y ahora dale para abajo, a ver. Ya está, ya no hay más. Que no hace falta que te veas para arriba, con que le des a la B. Quiero el de a ti que te pica. ¿Y ese qué hay que hacer? El de cazar bichos. Ah, el de cazar bichos, pero si no has cazado nada. Pues ahora cazo. ¿Pero tienes el caza mariposas? ¿De qué va a ser el directo? Dice Vera Almeida. Sorpresa, sorpresa. Luego lo veréis, es un directo que llevamos queriendo hacer desde... Uy, casi lo digo, te lo juro. ¿Será tú? ¿Serás tú? Lo llevo queriendo hacer desde el verano. ¿Serás tú la que lo quieres hacer? Yo no. Mira, ahí había una mariposa. ¿Dónde vas? Que se te escapa. ¿Sabes? Está metido detrás del árbol. Antes he cogido una a la primera. ¡Toma! Igual que ahora. Ya no tienes nada más. Más vale que vendas los peces o otra cosa. O los sueltes en peceras o algo. Que siga libre, luego te cazo, ¿eh? ¿Pero a qué hora será? Dice Servando. A las 8. A las 8 aquí en este canal, en Jugando con Abby. Vale, entonces voy a vender los pececitos. Traigo buenas cosas para vosotros. Un saludo para Alona y Lisbeth. Para Sergio Salgado. Quiero venderte el amarguillo. Para Dark Soul. Esto. ¿Vas a vender todos los peces? Al museo nada, ¿no? No, te pregunto. Yo he vendido muchos, pero otros los he intentado guardar, pero... Los vendes, ya los cazarás otra vez. Sí. Dios, pues te van a dar un porrón de vallas. 5.030 vallas. 5.030 vallas. Entonces ya le puedo pagar las deudas a este, tío. No, son millas, creo, lo que le tienes que pagar. Creo. Es que no sé muy bien cómo va. Son vallas. Sí, pero eran 49.800 vallas. No sé. Soy millonaria y tú no. ¿Qué dices? Si yo tengo 15.000 y pico vallas. Ah, no, son millas lo que te... Bueno, yo qué sé. ¡Qué lío con las vallas y las millas! Un saludo a Mira Galdeano, Pedro Pablo Serrano, Williams Martín. Que salude a Ainhoa y a Evelyn. Pues un saludo. Y lo del ojo no se me quita nunca. Pues no lo seas. Ya no te has hecho la medicina, supongo que sí. Que con el tiempo se quita. Pero si no te haces la medicina, pues es lo que tiene. Mira que pero soy, si lo he cogido la primera. Sí, sí, una mariposa común y va revoloteando al tuntún. Parecen las rimas que yo hago cuando hacemos un jumpy party. Ahora que lo pienso. Por cierto, quiero hacer pronto un jumpy party en directo aquí en el canal de Abby, ¿eh? A ver qué tal. He atrapado una mariposa tigre. Pero, no hay... Abby, los regalitos... Ya sabéis que en Jumpy Party son pruebas que hace Abby y yo le doy regalitos. Lo que pasa que ahora, como estamos en cuarentena, no puedo salir a por regalitos. Entonces serán cosas que ya... Ese es un tiburón. Que ya tenga. ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué la has llamado tiburón? Mira eso. Sí, es gigante. Lo has visto, no me lo niego. Como se me escapé, me voy a enfadar, pero mucho además. Me pregunta... Bueno, no lo digo. Estoy aquí whatsappeando con Mape de Ábrelo Game. Nada, no es ningún secreto. Que me pregunta si se puede jugar online. Y le voy a decir que hay que avanzar en el juego. Ah, dice que hay que poner la fecha de mañana. Creo que sí que estamos. Bueno, pues mañana jugamos. Y vas al aeródromo y abres el online. Ya, pero ya no voy a jugar. A ver, se lo voy a decir.
Ah, vale, bueno, pues lo haremos mañana entonces. Estamos en directo nosotros ahora mismo. Estoy hablando en directo y ya le he comentado a los chicos que estoy hablando contigo a ver si jugamos a Animal Crossing. Pero lo haremos mañana entonces, porque ya es el segundo directo que hacemos hoy de Animal Crossing. Y lo vamos a terminar ya pronto. ¡Vamos! Como mañana ya se puede, pues lo hacemos mañana. Chicos, mañana a lo mejor jugamos online con Ábrelo Game. No sé si podremos jugar con algunos. Sí, la pro cazando mariposas, ¿eh? ¿Un día me llevas a cazar mariposas, papá? Dice Antonia que sí, este juego es de la Nintendo Switch. Sí, Antonia, es Nintendo Switch. Es que parece que está en un lado, pero luego está en el otro. Te vas a quemar tú sola con el fuego. Y yo no te lo recomendaría. Es más rentable que vengas conmigo. ¡Bien! Se me ha roto. ¿Sabes que te dan dinero porque se rompa la? No, porque se rompa no. Porque te crees otro cuando se te ha roto una. ¿No? Creo que es por eso. Mira. Lo de los mariposas. Bueno, chicos, acabo de hablar con Mape ya y hemos quedado en que mañana vamos a intentar ir a nuestras islas, a hacer el online. Ay, que vengan a la mía. Tenéis que suscribiros a Jugando con Edu, ¿vale? Porque todo esto lo vamos a hacer en Jugando con Edu. Lo de ir a islas de otros youtubers, lo de que podáis venir a nuestras islas. Bueno, con otros youtubers nos referimos a Abrelo Game, a ver si os va a mejor va a venir alguien más. Que nosotros nos vamos a ir a la isla. A la isla del Rubius, sí, a la del Rubius, que no está jugando. Bueno, no sé, a lo mejor hay algún otro youtuber que se quiera apuntar. Que... pues eso, que tenéis que ir a Jugando con Edu, ¿vale? Pues mañana, chicos, a Jugando con Edu todo el mundo. No, no, que se vayan ahora a Jugando con Edu y se suscriban para que mañana... ay, pero que limpito tengo estén el pelo, atentos. Mira, bueno, Abby, ¿qué tal si lo dejamos ya? Vale, ¿vale? ¿Y hacer otro directo? Que después vamos a hacer un directo a las 8 en el canal de Abby, ¿vale? ¿Qué hora es? Y seguiremos las aventuras en Jugando con Edu. ¿Qué hora es? Ya sabéis. Son las 6 menos 10. Vale, chicos, bueno, pues nada, Abby, despídete, que se te vea esa cara tan bonita con el ojo. Con el ojo así. Qué pena, ¿a quién se le ocurre vender las cosas? Bueno, despídete tú, que es tu canal. Así que bueno, chicos, si os ha gustado este directo, no olvides darle un like, suscribiros al canal y compartirlo con todos. ¿No hacemos una rondita pequeña de saludos? O un playball, claro. No, un playball me niego a hacer un playball en mi canal. Es verdad, Ábrelo Game está en directo. Pasaros por el directo de Ábrelo Game, chicos. Decidle que vais de nuestra parte. Mandarle un saludo de nuestra parte. Bueno, una rondita de saludos para BFF Pop. ¿Te toca? Ah, vale, que estaba pensando cosas. Para Félix Sánchez. Para Mifachan90. Para Servando. Para Juni Bruni. Lourdes Berraquero. La Font Ediciones, que no sé cuál es tu nombre. Jennifer García. Gonzalo Rivera. Alba Sagos, no lo he leído del todo. Carlos Gómez. Cristian Alvarado. José Antonio. La Mansión de Daana. Dark Soul. Jorge Comín García. Vera Almeida. Julia Báez. Silvia Comte. Belén García. Luz Rodríguez. Auris. Y yo creo que lo vamos... ¿Auris qué? ¿Ya es? ¿Auris? Es que no, es ah, que no es que va muy rápido. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí, que vamos a descansar un poco. Abby va a merendar, ¿no? Y después vamos a hacer el directo chocolate. A las 8, ¿vale? A las 8 aquí haremos un directito en este canal. Pero antes de que sean las 8, irá Jugando con Edu. Si no, os vais a perder un montón de directos, que hacemos directos casi todos los días y más de uno en esta temporada de encierros por la cuarentena, ¿vale? Y si queréis jugar con nosotros a videojuegos, Jugando con Edu. Id allí y suscribiros. ¡Nos vemos, chicos! Así que si os ha gustado este directo, no olvidéis darle un like, suscribiros al canal y compartirlo con todos vuestros amigos. ¡Adiós! ¡Qué divertido!
es jugando con Abby. Si estás conmigo será genial. Qué divertido es jugando con Abby. Ven y suscríbete a mi canal.